Crónicas 4. Un construyó también un altar de bronce de 20 codos de largo, 20 codos de ancho y 10 codos de alto. 2. Hizo el mar de metal fundido, de 10 codos de borde a borde. Era enteramente redondo y de 5 codos de alto. Un cordón de 30 codos medía su contorno. 3. Debajo del borde había en todo el contorno unas como figuras de bueyes, 10 por cada codo, colocadas en dos órdenes, fundidas en una sola masa. 4. Se apoyaba sobre 12 bueyes, 3 mirando al norte, 3 mirando al oeste, 3 mirando al sur y 3 mirando al este. El mar estaba sobre ellos, quedando sus partes traseras hacia el interior. 5. Su espesor era de un palmo, y su borde como el borde del cáliz de la flor de lirio. Cabían en él 3000 medidas. 6. Hizo 10 pilas para las abluciones, y colocó 5 de ellas a la derecha y 5 a la izquierda para lavar en ellas lo que se ofrecía en holocausto. El mar era para las abluciones de los sacerdotes. 7. Hizo 10 candelabros de oro según la forma prescrita, y los colocó en el ecal, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. 8. Hizo 10 mesas, que puso en el ecal, 5 a la derecha y 5 a la izquierda. Hizo también 100 acetres de oro. 9. Construyó también el atrio de los sacerdotes y el atrio grande con sus puertas, revistiendo las puertas de bronce. 10. Colocó el mar al lado derecho, hacia el sureste. 11. Huram hizo también los ceniceros, las paletas y los acetres. Así concluyó Huram la obra que le había encargado el rey Salomón en la casa de Dios. 12. Las dos columnas, las molduras de los capiteles que coronaban las columnas, los dos trenzados para cubrir las dos molduras de los capiteles que estaban sobre las columnas. 13. Las 400 granadas para cada trenzado. 14. Las 10 basas, y las 10 pilas sobre las basas. 15. El mar con los 12 bueyes debajo de él. 16. Los ceniceros, las paletas y los acetres. Todos estos utensilios los hizo Huram Abi para el rey Salomón, para la casa de Yahvé, de bronce brumido. 17. El rey los hizo fundir en la vega del Jordán, en el mismo suelo, entre Sucot y Seredá. 18. Salomón fabricó todos estos utensilios en tan enorme cantidad que no se pudo calcular el peso del bronce. 19. Salomón hizo todos los objetos destinados a la casa de Dios, el altar de oro, las mesas para el pan de la presencia, 20. Los candelabros con sus lámparas de oro fino, para que ardieran, según el rito, delante del Devir, 21. Las flores, las lámparas y las despabiladeras de oro purísimo, 22. Y los cuchillos, los acetres, los vasos y los braseros, de oro puro. Eran también de oro las puertas interiores de la casa a la entrada del Santo de los Santos, y las puertas de la casa para el Ecal.